Es por eso que desde muy temprano hay brigadas que están trabajando en la zona. Pero estas imágenes que estamos viendo, que corresponden a Cruz de Caña, son realmente dramáticas, porque el fuego está llegando a Villa de Soto, al departamento de Cruz del Eje, avanza y los pobladores piden ayuda, piden asistencia de los bomberos. También hay que decir, Mateo, que la situación es muy dinámica en ese lugar, porque el foco tiende a apagarse por momentos, pero vuelve a encenderse de vez en cuando. Claro, este es el foco que ayer nos tenía allí con la tensión, y la tensión, sobre todo la preocupación, pasaba por lo que era la estancia La Candelaria, que fue oportunamente allí controlado el incendio en la zona de la estancia, este patrimonio de la humanidad, la estancia jesuítica, pero el fuego se propagó en la otra dirección y es por eso que ahora la preocupación está centrada allí, en Cruz de Caña, muy cerca de Cruz del Eje y de Villa de Soto. Ampliamos el panorama de los incendios en Córdoba con nuestro móvil ubicado en Villa Carlos Paz. Allí está nuestro compañero Adrián Álvarez. Te saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo están, Darío, Mateo? Exactamente, Cruz de Caña es en este momento el lugar más crítico de los incendios en la provincia. Para ubicarnos, es pasando la estancia La Candelaria en dirección a la ruta pavimentada que comunica Mina Clavero con Villa de Soto y Cruz del Eje. Está lejos todavía de Villa de Soto, pero bueno, es un sector donde la preocupación es muchísima, porque en estos momentos están los pobladores combatiendo el fuego codo a codo con los bomberos. Hay mucho humo en la zona, nos decían recién, y los aviones hidrantes no están sobrevolando en estos momentos. Estamos en el cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz, porque hace minutos nada más estuvieron aquí Diego Concha, director de Defensa Civil, estuvo Claudio Vigneta, estuvo el ministro Mosquera, Massey, muchos ministros, también estuvo Sergio Busso, explicando con los intendentes de la zona cómo va a ser el plan de remediación y la asistencia a los productores afectados. Pero con Diego Concha, director de Defensa Civil, actualizábamos cuál es la situación de los incendios en la provincia de Córdoba en estos momentos, y la novedad de la jornada, el pedido de alerta roja para bomberos de Entre Ríos y de Santa Fe. Vemos a mis espaldas que están los bomberos permanentemente ingresando y saliendo del cuartel para asistir a donde haya que ir en estos momentos. Pero, insisto, el pedido de alerta roja es la novedad de la jornada, porque es algo que no sucedía desde el año 2013 en la